Luciano, bienvenido. Fran Guaita Gracias. de la cadena SER. Tenía dos preguntas. La primera es saber qué papel ha jugado Marcelino en que estés aquí en Valencia. Y la segunda, la curiosidad. Queda un partido de liga en el Wanda todavía y quizá una eliminatoria de Copa si pasan los equipos. ¿Sabes si puedes jugar o hay la clásica cláusula del miedo que te impide jugar contra el Atlético de Madrid? Gracias. Bueno, recibí la llamada de Marcelino y bueno, para mí fue muy importante porque ella me conoce a mí, yo ya lo conozco a él, sé su forma de trabajar, y la verdad que con él, cuando estuvimos juntos, yo me sentí muy cómodo y con mucha confianza trabajando con él. Y creo que fue gran parte de la decisión el llamado ese. Y la segunda, tengo cláusula de miedo en Liga, no sé si en Copa se otorgará la misma ley o no. La verdad que no lo pregunté eso. Siguiente pregunta, por favor, aquí. Hola, Luciano. Salva Folgado, Noranta Minucci, Plaza Deportiva. Me gustaría preguntarte qué sucedió para que, estando cerca de firmar por el Sporting de Portugal, de repente cambiara la cosa y vinieras hacia Valencia. ¿Qué sucedió? Si estaba prácticamente cerrado, si no estaba cerrado, si pudiste romperlo sin ningún tipo de perjuicio para ti. ¿Y por qué decides, en lugar de irte a Portugal, venir a Valencia? Gracias. Sí, realmente estaba cerrado, pero de parte de los clubes. Yo cuando me entero de la noticia estaba en Argentina y yo todavía no había tomado una decisión. Quería tomármelo con tranquilidad, la decisión que iba a tomar en mi futuro y bueno, apareció lo del Valencia y un poco lo que dije recién. El llamado del entrenador, el Valencia está muy bien, es un equipo grande de España y bueno, eso siempre te entusiasma mucho. Así que con tranquilidad terminé tomando la decisión y creo que el Valencia estaba por encima de los demás. Hola, Luciano aquí, buenas tardes. Alberto Santamaría de Sillas Goli de la 99.9, bienvenido. Primero que nada, ¿con qué objetivo vienes a Valencia? Porque en principio el contrato es hasta el 30 de junio, supongo que con las ganas de quedarte muchas otras temporadas aquí en Mestalla. Y si en algún momento o algún otro momento de tu carrera tú te has visto defendiendo la camiseta del Valencia, porque cuando todavía estabas en Racing, el Valencia tenía una opción preferencial por ti, incluso hubo negociaciones en otros mercados. ¿Te viste previamente jugando en el Valencia? Bueno, el primer año que vine acá a España, por ahí se hacía difícil pensarlo, pero bueno, he jugado en otros equipos como Atlético de Madrid, Sevilla y bueno, cuando llegó el entrenador también ahí me empezó a venirme la imagen o a estar ilusionado con alguna vez tener la posibilidad de venir acá. En verano hubo un interés, pero no llegó a concretarse y finalmente ahora se hizo en el mercado de invierno y la verdad que estoy muy contento. Luciano, Víctor Lluch de Onda Cero, ¿cuál fue el mensaje de Marcelino para convencerte? ¿Le costó convencerte o fue fácil? No, no fue tan grande la insistencia. Él me llamó, me preguntó cómo estaba, si estaba con confianza y con ganas de venir acá. Yo le dije que sí, que necesitaba confianza también de parte de ellos porque venía de una etapa mala en Atlético sin tener mucha continuidad y bueno, eso para mí es muy importante, así que nada, no fue mucho la charla porque yo también ya lo conozco a él. Siguiente pregunta, por favor. Aquí, me levanto un poco. Aquí, Dani Miraño, al final, Dani, en directo para Radio Sport y Canal 7 Deportes con Julio Insa. Quería preguntarte en qué posición te sientes más cómodo, ¿no? Porque se habla mucho de que puedes jugar un poco más atrasado, hacer de enlace. No te preocupa tampoco mientras tengas minutos jugar un poco más pegado a banda, pero ¿te sientes más cómodo arriba, como un 9 referencia o como un 9 buscando más espacios? ¿O cuál es la situación o la posición que más te gusta? Gracias. Sí, la posición natural mía es de segunda punta, siempre acompañando a un 9 de referencia. Es verdad que en banda lo puedo hacer, el centro delantero también lo puedo hacer, pero mi posición natural es ser segunda punta.
¿Más preguntas, por favor? Aquí. Aquí arriba. Hola, Luciano. Alex López San Feliu del Desmarque. ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Estás para jugar este próximo sábado ya? Sí, me encuentro muy bien. Solamente no pude entrenar ayer por el viaje, por la revisión médica. Los demás días estuve entrenando en el Atlético y la verdad que me encuentro muy bien. Sí, lo bueno es que contaba ayer el día viernes. ¿Qué necesitas para ser el Vieto que tenía Marcelino? Como dije recién, confianza de parte de ellos, tener continuidad y los minutos y los partidos me van a terminar dando lo que pude encontrar en la etapa de Villarreal. Hola, buenas, Luciano. Samuel Subiela de Blanquinegres. ¿Cuál ha sido la primera impresión con el vestuario en tu primer entrenamiento? Muy buena, la verdad que antes de venir, después del llamado del entrenador, también hablé con Gabriel porque lo conozco de la etapa de Villarreal, que fuimos compañeros. Le pregunté qué tal el grupo, qué tal los compañeros y bueno, la verdad que me había hablado muy bien de ellos. Y bueno, es el primer día, el primer trato, así que todo bien. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, gracias a todos como siempre. A partir de aquí emplazamos a los medios gráficos a acompañar a nuestros compañeros de comunicación para acceder al terreno de juego del Puchades, del estadio, para poder tomar las primeras imágenes de él con su equipación al completo, ya sobre el verde, sobre el césped. Muchas gracias a todos.